o buenas tardes más bien, porque son las 2:30, no sé si se verá ahí la tele. Hola. Hola. Mira este chico que está aquí frito, que me lo he puesto para hacer las cosas si no me deja. Y esta, que mira, ¿qué ha pasado? Que tengo el COVID. ¿Qué tiene el COVID? Ha dado positivo en COVID, aunque mirarla está bien, ni tos, ni mocos, ni nada. Pero ha dado positivo y bueno, pues aquí estamos. Este es negativo, ella es negativo, papá negativo. Por ahora, todos negativos menos Irati. Ella dio positivo el domingo por la noche porque no tenía nada de síntomas, ni tos, ni mocos. Es que absolutamente nada. Y de repente... le vi que tenía unos coloretes y digo, uy, qué raro. Y la miré, le pusimos el termómetro, tenía 38,1. Y digo, qué raro que no tiene nada y que tenga eso. Digo, buah. Digo, ve Fernando, vea por un té, que seguro que lo tiene. Porque como estaba, como empezó el colegio, pues digo, es que vamos, blanco y en botella. Y sí, y le dio positivo. Yo estoy con dolor de garganta, con dolor de cabeza y yo soy negativo y él está también con... Como que se está poniendo malo, con dolor de garganta también y eso, pero también ha dado negativo, así que no sé. Pero bueno, que estamos a miércoles, lleva desde el domingo encerrado, llevamos desde el domingo encerrado, bueno, desde el domingo. Desde más, porque desde que salieron mis padres solo hemos salido a hacer compras al mercado de agua Carrefour para casa, así que llevamos encerrados, confinados, yo qué sé, desde el día 1 de enero prácticamente. Y bueno, pues nada, lo bueno es que eso, que no tienen síntomas ni nada, ¿verdad? Sí, llevamos todavía encerrados fuera otra vez hasta que yo no me ponga buena. Sí, y encima va a venir esa Doncito Pérez porque se le están moviendo sus dos primeros dientes de ahí abajo, ¿verdad? Y a todo esto diréis vosotros, bueno, y la niña está positiva y está con vosotros al lado del bebé, y pero es que... Es lo que estaba diciendo, que es que desde el domingo que ella dio positivo, nosotros hemos hecho vida normal. O sea, ella estaba bebiendo mi botella de agua, pegando la boca a las dos, le estaba cogiendo al bebé, dándole besos, estaba durmiendo con su hermana. Entonces, si no la ha cogido ya, porque es que está siempre con nosotros, y aparte que no es una persona mayor, como por ejemplo Fernando o yo, que si lo tenemos, pues nos aislamos. Pero claro, yo, aunque ahora mismo me aislara, pues lo tuviera, me tuviera que aislar, no me tendría que estar con el bebé, porque ¿qué hago? Le toque das pecho y todo. Y que se queda un follón, que a una niña de 5 años no la puedes tener aislada. Tienes que bañarla tú, tienes que hacer las cosas tú, y luego tienes que hacerla al bebé, y al final, que estamos todos en la misma casa, y al final, si tenemos que cogerlo, lo vamos a coger. Y ya está. Bueno, pues vamos a comer, que ha hecho el papi patatas de estas con bacon, mirad qué pinta. Mirad qué pinta esas patatas que ha hecho el papi. Y aquí ha hecho unos fritos, porquería. Y vamos a comer. Pues mira, yo súper contenta y mira. Yo súper contenta diciendo que solo lo tiene Irati y que no me ha cogido nadie más. Que nosotros tenemos síntomas, Fernando y yo, pero hemos dado... Bueno, yo no me la he hecho, yo me la hice el domingo y estamos a miércoles. Pero se la ha hecho ahora esta mañana y ahora negativa. Negativo, no sé ni hablar. Pues Irati a Aitana ahora ha empezado con un poco, que le duele la barriga un poco y que tiene, que estaba un poco caliente. Pues igual, 38 de fiebre y el positivo que está ahí. Así que nada, ¿qué otra más? Y yo creo que Fernando hoy no ha dado positivo. Pues yo creo que mañana pasado va a dar positivo y yo también. Así que vamos a ver si este bichillo se libra, por Dios. Lo dudo. Librarse no se va a librar. Lo dudo. Mientras que no tenga ningún síntoma ni nada. Mira, familia, aquí se está haciendo el papi otra vez el test, que se lo ha hecho esta mañana, le ha salido que no. Pero en verdad está bastante malo. Tiene 37 y un poco de fiebre. Bastante, bastante. Otra vez y no sé por qué le ha salido que no. Porque en verdad es blanco y botella. Si esta lo tiene, si esta también. Y nosotros nos encontramos así mal, sobre todo ahí. Pues será por algo. Estaba informándome de que en los niños siempre tienen más mucosidad y tienden a tener la nariz más húmeda. Nosotros los adultos no, entonces por eso es que hay que introducírselo bien, bien hasta el cerebro.
Así que va a estar líquido ahí. Otra vez se está haciendo la prueba. Pero yo nunca me la dio más porque eso lo de mucho. No sale ni una sombra en el té, o sea, es negativo. Hemos esperado 15 minutos. Y está hecho polvo. Y tiene un poco de fiebre. Yo estoy diciendo a Sole que a lo mejor es por las vacunas. No creo. Pero Julio, estoy. Yo no quiero saber cómo tiene que haber sido ese primer COVID-19 que era. Que ha acabado con tanta gente, porque estoy fatal. Y porque estoy vacunado a las dos dosis. Estoy. Así que, pues flipando estamos. Por eso, porque tiene muchos más síntomas que yo. Yo me duele la garganta, tengo mal cuerpo. A la hora de comer, no comí mucho porque tenía como eso, como más cuerpo, como náusea. Y estoy con casi 37. Pero vamos, estoy bien. Pero él está bastante más jodido. También es que es verdad que los hombres se quejan más. Pero que eso queda negativo, así que no lo entendemos. Pero bueno, lo importante es de negativo positivo, da igual. Lo importante es pasarlo y que no sean síntomas graves. Mira ella. Ella está con 37 y medio, pero está bien. No le duele nada, no tiene nada. Y Irati ya tuvo el primer día un poco de 38,1 y ya al día siguiente tuvo 37,1 y ya no tiene nada. Con ese conjunto que era de su hermana Irati y los calcetines de Navidad. Hay que aprovecharlo. Estamos viendo una peli. Aquí todo. Mira, ya llegué ahí, Aitana, Irai y el papá. Y no, el momento no es la hora, pero pues señora, a 10 y pico o la 11, pero bueno, estamos con la luz apagada, como estáis viendo ya, viendo una peli. Pero era para cerrar ya el vídeo, para deciros que Aitana y Irati también no tienen nada. De hecho, estás mejor que nosotros, que Fernando y yo, que estamos fatal. Y eso que yo di negativo, como he dicho, y Fernando dio negativo. Y eso, y a pesar de dar negativo, estamos hecho mierda. De hecho, anoche le decía a Fernando, vete a la urgencia, porque es que estaba, no podía respirar, fatal. Y yo igual, pero esta mañana estaba muy mal, pero ahora ya es de noche, parece que estoy un poco mejor. Me he duchado, me he duchado al pequeño y eso, y no hemos, no sé, parece que no hemos cavilado un poco. Nada, pues para eso era, para terminar de cerrar el vídeo, porque lo tengo que subir mañana, estamos a jueves, y lo tengo que subir mañana viernes, y si no, no va a subir nada. Así que eso, que así vamos por ahora, ya os iremos contando cómo va la cosa en el próximo vídeo, a ver qué tal. Yo espero que Geray no tiene ningún síntoma, el bebé tampoco. Vamos a cruzar los dedos y esperemos que no pase más nada. Y nosotros, a pesar de dar negativo, está claro que lo estamos pasando. Yo no sé por qué damos negativo, porque vamos, los síntomas, hemos estado bastante jodidos hoy todo el día, por eso no he grabado nada. Pero bueno, lo importante es que ellos también. Y nada, familia, que gracias por estar aquí, gracias por ver los vídeos, que este vídeo es un mojón, porque no hemos hecho nada más que hablaros del COVID. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao. Buenas noches, COVID.